Hola, mi nombre es Miss Millie y te doy la bienvenida a mi canal Millie Miss Dolls and Toys. En este video voy a estar haciendo el unboxing de Hoops Cutie de LOL Surprise Twins de la serie 1. Actualmente ya salió la serie 2 y están súper lindas. Si no las han visto, por aquí les voy a dejar una imagen para que las vean. Aquí en el video pueden ver, estoy enseñándoles el empaque. De un lado dice Hoops Cutie y de la parte de atrás vienen las cuatro chicas que conforman esta serie de LOL Twins. Yo ya tengo el unboxing de Fancy Girl y de Cherry BB. La única que me faltó fue Freshettes, pero no creo que la vaya a comprar. Y de este lado viene la hermana pequeña de Hoops Cutie, que es de la que está inspirada esta LOL Twin. Esta muñequita yo la compré en el Buen Fin a un super precio, la compré como en 329 pesos, algo así, y por eso me animé a comprarla. Aquí ya estoy abriendo la caja, pueden ver que estoy sacando la cajita de adentro donde viene la muñequita y viene su diario así suelto. De una vez lo vamos a ver, dice Hoops Cutie, this or that, ella prefiere los sneakers, ver deportes, el slam dunk. Vean qué bonito, me gusta mucho el arte de estos diarios o libretitas. Y de este lado vemos lo que es el cuartito. Y voy a sacar este que es como el librero, pero también es la cama. Y vienen aquí las dos sorpresas que voy a quitar. Una es la caja de zapatos y la otra es el caboodle. Y aquí vienen las cositas y accesorios de Hoops Cutie. De este lado pues nada más está la cama, vean, su camita es súper linda, es color morado, tiene un journal y se ve bastante bonita. Del otro lado se convierte como en un tipo librero, tiene una grabadora y del lado tiene este cajoncito y aquí también tiene otra sorpresa para que no se les vaya a olvidar si lo compran. Voy a sacar a Hoops Cutie para ver la habitación, que esto me encanta a mí. Tiene aquí un instructivo y también vean las ilustraciones de su cuarto. Tiene sneakers, tiene bolsitas, polaroids, una cámara para tomar polaroids y también lucecitas en su cuarto. Como que le gusta esa onda. Me gustó mucho, creo que este cuarto, esta onda del cuarto le da un plus. Vean cómo se ve con la camita, se ve súper tierno, me gusta mucho. Y bueno, vamos a ver a Hoops Cutie. Y vean, así se ve Hoops Cutie. Ella tiene su maquillaje de un lado bien y del otro lado, vean, le falta un piquito en su delineado negro. De ahí la verdad que se ve súper linda. Eso yo lo puedo arreglar, así que no me molesta del todo. Creo que Hoops Cutie es súper cute. Me parece que tiene la cara más cute de las cuatro. Vean, tiene esta playerita como deportiva, naranja, con un moñito rosa. Tiene estas trencitas rosas también, vean este peinado con el afro. Y el cabello es demasiado suave. También trae este pantaloncito blanco, sus uñitas están pintadas, vean. Y vean, su pantaloncito tiene este moñito blanco y tiene, dice aquí, good game, con esta letra como si fuera pintada sobre el pantalón. Y atrás tiene este print de corazones. La verdad es que está súper linda. Y miren sus piecitos tan chiquitos, están súper lindos. Y voy a hacer a un lado a Hoops Cutie y voy a sacar esta sorpresa que venía al lado de ella. Y también venía su base que es color blanca. Vean, me encantan estas bases, son súper chiquititas. Y trae estas dos piezas para ponerle. Yo voy a elegir la más pequeña. Voy a armar la base. Y vamos a poner a Hoops Cutie para que no esté tirada ahí. Voy a sacar la primera sorpresa, que es este bolso que tiene forma de balón de básquetbol con unas agarraderas en color dorado. La verdad es que se sienten súper lindas y está muy linda la bolsa, me gustó mucho. La siguiente sorpresa viene como en esta bolsita y es parte de su outfit, que nada más es como una chaquetita pero corta. Vean, es color naranja, rosa, blanco y dice BTW. A pesar de ser una pieza súper chiquita, está bien detallada. Se pone con velcro, vean. Y está súper bonita, se siente un material padre. Vamos a abrir la siguiente cajita, que es la de zapatos. Vean, me encantan los detalles que le ponen, hasta la talla. Me gusta mucho, estas siempre las guardo. Y aquí vienen los zapatitos. También me gusta mucho este papel de China que les ponen.
Vean sus sneakers, son blancos con suela rosa y detalles en color negro. Son súper chiquitos y lindos, vean qué lindos son, me gustaron bastante. Y vamos con el Kaburul, aquí vienen los accesorios si no mal recuerdo. Vienen dos bolsitas, en esta bolsita vienen los accesorios para sus trencitas. Son súper chiquitos, así que si la van a regalar a alguien pequeño, tengan mucho cuidado. Vean qué chiquitos son. Son color dorado. Y en la siguiente bolsita vienen ya los accesorios. Vienen este cepillo en color dorado, que son iguales para todas. Estos lentes en dorado con morado, que me gustó mucho. Viene este collar, que tiene como tres charms. Sus aretes, vean qué bonitos están. Y un celular, que por cierto como que le gustan mucho los sneakers, está comprando sneakers online. Y bueno, ahora le voy a colocar a Hoops Cutie su ropita. Aquí yo le quité sus manitas para que fuera más fácil para mí meterle su ropita. Y si hacen esto, tengan mucho cuidado de no romper sus manitas. Ahí está. Y ahora le voy a poner sus aretes, que me gustaron bastante. Están súper grandes y lindos. Aquí le estoy colocando su collar, los zapatitos y listo, los lentes. Se ve súper linda. Lo que no le coloqué fueron los accesorios de sus trencitas. Se los voy a poner fuera de cámara porque sí necesitaba como que mucha precisión, ya que están súper chiquitos. Y ya más adelante les enseño cómo quedaron. Y así es como se ve Hoops Cutie ya en su habitación y todos los accesorios que trae. Ya le puse sus accesorios que van en las trencitas y la verdad es que me gustó muchísimo. Se me hizo muy cute, además de haber aprovechado la promoción. Creo que Hoops Cutie es una excelente opción para regalar a un niño o niña. La verdad es que están súper linda, está muy cute, trae muy buena calidad como MGA siempre lo sabe hacer. Y bueno, vamos a los saluditos de este video, que son para Daniela Dominici, Abraham Mancera, Marc Cósmico, Javier Solano, Santiago Jalit, Vanessa Solano, Nelis Caballero, Daniel Fashion Cámara, Alex Martínez, CIE. Muchísimas gracias por los buenos comentarios. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado bastante y nos vemos para la próxima. Bye, bye.